Dos hombres se robaron más de $90,000 en joyas en una casa de Palmero Bay. Yolanda Cerugueras tiene las imágenes del atraco. Que robaron más de $90,000 en joyas en una casa de amplios jardines en un exclusivo vecindario de Palmero Bay. La casa entera fue vandalizada y mientras ellos estaban buscando a ver lo que habían robado, se dieron cuenta que las joyas no estaban ahí. Una cámara de vigilancia colocada en el dormitorio matrimonial de la casa de Raif Mansur, en el 8260 del suroeste y la calle 152, captó a dos hombres enmascarados que penetraron en la residencia el pasado 22 de marzo a las 10 de la noche y saquearon cómodas, escaparates y mesas de noche, buscando dinero en efectivo y objetos de valor. Los ladrones olfatean y te estudian, o sea que te siguen, será por lo que ven así bien bonito la vecindad. Investigadores determinaron que la pareja entró a través de una ventana. Ambos vestían camisas negras de mangas largas, pantalones cortos de mezclilla, máscaras negras, guantes y zapatos negros. Raif Mansur y su esposa no estaban en casa en el momento del robo. No tienen autos lujosos. No tienen. Son simples, o sea que tienen un truck y un auto. Pero no son gente que muestre que son multimillonarios o algo así. Esta propiedad aledaña a la casa de los Mansur permanece abandonada desde hace ya varios meses, por lo que algunos vecinos sospechan que quizás los ladrones utilizaron esta residencia para penetrar inicialmente aquí a la casa de los Mansur a través de esta cerca de madera. Los perros que cuidan la propiedad estaban encerrados en una jaula. Los ladrones se llevaron la mercancía en una de las fundas de las almohadas de la cama. Si usted tiene alguna información sobre este caso, puede llamar de forma anónima a la línea de alto el crimen de Miami-Dade al 305-471-TIPS. Hola, Anselmo Nogueras, América Noticias.